hermosa, ¿cómo están? Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días. Espero que se encuentren bien. Yo aquí voy con mi esposo, mírenlo. Vamos a ver qué encontramos. Aparte de que vamos a ir a ver a Lorena, a su puestecito, vamos a ver, pero quiero que miren, ya pasamos la neblina, no sé si se pueda ver atrás, pero no se veía nada, estaba tapadito esa parte de allá, una parte que no se podía ver, ¿verdad? Sí. Oscuro, y como hay voladeros, le digo a mi esposo, ¡wow! ¡Qué bonito! Eso es nada más pasajero. Así es de que gracias por acompañarnos, acompáñenos en nuestro recorrido de hoy. Vamos a ver qué vemos, qué compramos, qué comemos, ¿verdad? Así es de que vamos a ir a salirnos hoy. No vamos a cocinar. Ahí vamos a contarles lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, pero acompáñenos. Espero que les guste. Todavía se ve cómo está neblinando y son las 10:25. Si usted puede ver aquí el horario, 10:25, y mi esposo aquí manejando. Él no quita los ojos del volante. Viene bien preparadito. Trae guantes, trae su headphone, ¿verdad? Sus manos libres, trae sus lentes por si el sol le molesta, y viene pero bien preparadito y bien amarradito allí, mírelo. Así es de que vamos a irnos a ver qué encontramos, qué vemos, qué comemos. Así es de que pónganse su cinturón y nos vamos y nos regresamos. Buenos días y buenos días. Vamos a un lugar en la carretera Palmdale Boulevard, Palmdale 138, a visitar a una persona que tiene un puestecito en la carretera. Y el clima está muy, muy curioso ahorita, el clima. Mire cómo se ve el clima, pero nosotros vamos tan a gusto, créame, que la temperatura de dentro del carro está muy hermoso. Y quiero que miren todo eso que vamos a ver ahí. Afuera está 55 grados, está frío. Aunque okay, afuera. Y Wenceslao, no trajimos suéter. Yo no traje suéter. Es algo hermoso de ver. Son puras rocas, son puras piedras. Vamos a ver, deje ver. Escuchando un puente. Miren esto. Ahí está la vía del tren. Y hay rocas de los dos lados del camino, mire. Ahí está, ahorita lo vamos a ver, las rocas del camino, que quiero que miren esto. A ver. Mire qué bonito, mi esposo se paró aquí para mostrarnos, a ver, deja abrir tantito. Más para allá hay y cierra la ventana, papi. Y mire eso. De verdad que dan ganas de salir, ¿verdad? Sí. De pasearte un rato y bajarte en algún lugar y caminar. Y todo. Hay muchos lugares tan bonitos, tan hermosos, que podemos caminar y podemos disfrutar de paisajes bonitos, de que se recrean nuestros ojos tan bonitos. La carretera 138 que va a
Wrightwood, la montaña Wrightwood, donde van a esquiar la nieve. Ok. Hay poquitita nieve ahorita. Wrightwood. ¿Todavía? Sí, todavía se ve la nieve. ¿Dónde fuimos con ingleses, te acuerdas? Sí. Hay que traer a los jóvenes siempre. Sí, aquí por aquí, cuando veníamos desde allá, desde Santa Ana de Buena Park, aquí es cuando le contamos que más para adelantito nos quedamos atorados. El carro que traía tanta gente ya no pudo, ¿verdad? Se quebró y nos dejó a medio camino y ya veníamos bajando. Y yo lo salvé. Yeah, y Wes nos salvó y yo lo salvé de la comida. ¿Te acuerdas? Hicimos malabares y comimos y gracias a Dios estuvimos pues comidos, calientitos con café mientras reparaban el carro, ¿verdad? Mientras solucionaban el problema. Y ya después, calientitos, barriga llena, ya no teníamos preocupación. Los niños estaban cuidados. Yo los vine por ustedes cuando se quebró el camión. Eso fue aparte, papi, cuando se quedó. Sí. Eso fue aparte cuando se quebró el carro y nos quedamos a media. Eso sí, no había un lugar donde respaldarnos. ¿Te acuerdas que fue en la mera orilla? Sí. Pero donde nosotros nos quedamos cuando comimos allí todos. Eso fue aquí por aquí. Un viaje nomás. Ajá, por aquí. Sí. Así es que, pues, vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿Qué podemos ver? Ahorita que lleguemos le mostramos, ¿ok? Quiero decirles que este es el lugarcito donde Lorena tiene, mire. Mire qué bonito. Qué hermoso lugar. Aquí es una cosita tan bonita. Tan de verdad. Vamos a ver qué barbacoa tiene. Vamos a ver. Mire la casita de ella tan bonita que tiene. Si usted puede ver, está muy bonito este lugar. Tamales, tortillitas hechas a mano, uh-huh. y barbacoa, pero en el hoyo. En pencas. Ajá, en penca de maguey. De nopal. ¿Cómo te llamas? Eddie, mucho gusto. Oh, así es de que nosotros vamos a querer barbacoa. Oh, okay. Sí. Así es de que vamos a disfrutar. Mire, qué rico. Yo también voy a querer un elote. ¿Un elote? Un elote asado. Ábrelos bien. Quiero decirles que aquí hay, encontré pan de yema. ¡Ay, qué rico! ¿Hay algo calientito, Lorena? ¿Hay algo calientito como un café, chocolate? Ah, café. Un cafecito. A ver, Wens, un cafecito. Y barbacoa queremos. Ok, ¿me permite? Claro que sí. ¡Oh, wow! Aquí hay unas campechanas y unas regañadas y pan oaxaqueño. ¡Qué rico! ¿Cómo están? ¿Qué tal está? ¡Qué bueno! Digo, porque sí, es lo que buscamos, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo te llamas? Brian. Brian, mire lo que... ¡Ah, yo quiero un pedazo! También yo quiero un pedazo de pastel.
aquí. Este es el que te gustó. ¿Cuál es el que nos diste ese día, Lore? Este es poner en el. Ok. Wow, un pastel y luego la miel allí. Mire cuánta miel tiene. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Qué bien. Bueno, vamos a comer barbacoa. Hola, ¿cómo estás? Mire, yo soy el marido de Lorena. ¿Qué? Mucho gusto. Qué bueno. Sí. Lo quería conocer. No, pues mucho gusto. Él es wow. Sí. Ahorita lo voy a probar. Me ha hablado muy buenas cosas de qué usted. Bueno, qué bueno. Gracias a Dios, bueno. Que no es malo. Oh, no, para nada. Brian, qué bendición. ¿Es la bolsa la que le di ahorita? Brian. Pues si pueden ver, aquí estamos en la casa de Lore. Mire, ya para poner otro pedacito aquí. Mire, primero empezó con un puestecito así. Dice que empezó en su carro. Él abría la cajuela. Después puso una sombrita y se lo tumbaba el aire. Y después puso cuatro palos. Y después puso esta primera que está aquí. Después le agregó lo otro. Y ahora le está agregando otro aquí. Así es de que le está agregando otra. Y luego le agregó esto que está aquí, enfrente. Así es de que, qué bendición, qué bonito que ella pueda. Y aquí ya va a poner otro pedacito. ¡Wow! Qué bonito, qué bonito. Así es de que, y la gente comenta aquí. ¿Y qué tal? ¿Puedo hacer una entrevista para ver cómo está la comida? ¿Sí? Ok, gracias. Mire, yo aquí encontré una familia que están comiendo aquí con Lore la barbacoa. Sí, mire. Está buena. Ah, está buena. Con salsa. Está buena. Está buena. Está chilosita la salsita. ¿Vienen de nomás para allá? Vinimos de Redlands. Oh, o de Menton, California. Menton, California. ¿Cuánto hacen? Como 40 minutos. 40 minutos. Dale, quesitos. Sí, dale. Ah, bueno. Y venimos aquí a acampar, nomás que nos paramos a almorzar. Ah, qué gusto. Sí. Qué bonito ver familias con ustedes. Sí. ¿Verdad? Gracias. Que se disfrutan el tiempo. Pues sigan gozando. Gracias. Sí. Ok. Pues vamos a comer. Luego les comentamos más, ¿ok? Mi esposo ya está listo aquí. Nada más, qué bonito, mírenlo. ¿Y a dónde vienen a acampar? Miren. Bastián Mirage. Miren. Ya toda la tierra ya. Ok. Para que puedan ver. Para acampar los famosos. Pura arena para echar los famosos. ¿Tiene frío? No, hay. Voy al carro de una chaqueta. Primero ya nos estamos tomando un café con Ganoderma. Mire, negro. Aquí está. Rico. Mi hija va para allá ahorita. Quédate allí, mi amor. De verdad, yo estoy bien. No me va a pasar nada, mi amor. Déjame ir a traer algo. Mi gente, nos estamos comiendo un elote asado. ¡Delicioso! ¡Delicioso! Y el consomé y las tortillas recién hechecitas.
las tortillas recién hechecitas con nuestro consomé. Este es birria blanca. Estilo Zacatecas, ¿ok? Y el consomé también es blanco. Y le pusimos salsa, cilantro y limón. Y está, mire, con piececitas de garbanzo y carnita. Bien carradito. Ah. Con cremita o con leche. Sí. Y con este frijito que está aquí. Delicioso. Maravilloso. Hágale un... Mire, mi amor. Mire. ¿No? ¿Eh? No, oh, así es cierto. La arena es la azúcar y representa el otro. El garbanzo está. El otro día me dio un café, muchacho, y me lo acabé, pero me lo acabé pronto porque traía ganas. Le digo, mijo, el vaso que me diste tenía un hoyo, mira, no le quedó nada. De veras, digo, no, y se la creía. No se sabía ese chiste. Ajá. No se lo sabía. Y la salsa macha, mire la salsa macha, mire. Aquí. La salsa macha y le ponemos la carnita, un pedacito porque ya comí de todo. Qué bonito, le puse tiempo. Le ponemos los pedacitos que están allá. Me encanta, gracias. Y un taquito. ¿Me picó? No, mi amor. La salsa macha. Me da una. Doña Leti. Dígame. ¿Quiere que le sirva? ¿Le sirvamos algo más ahorita? No, ya no, estamos ya. Tan a gusto que gracias. Estamos comiendo de todo. Ya nos tomamos 4 cafés. ¿Sí? Sí. Me picó. Buen Smilano. Estoy y hasta se me quitó el frío. Me picó. Oh, pues con este frío va a Pues mi gente, terminamos de comer, llevamos una olla de barbacoa y luego tenemos invitados mañana, pues ya tenemos la barbacoa allí y pues podemos hacer una salsa, tortillas calientitas y ya tenemos barbacoa de borrego, de chivo, no nada más de res, sino de chivo. Casi nunca comemos de chivo, pero bueno. Ay.
vamos a casa porque tenemos otro compromiso. Nos van a llevar una plantita y luego vamos a comer pupusas en la tarde, a las 4 de la tarde. Así es de que tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad, Wences? Sí. ¿Cómo estuvo todo, mi amor? Delicioso. ¿Y te encantó el lugar, verdad? Sí. ¿Y la gente bien, bien amable? Sí. ¿Bien nice, right? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Estamos a unos 10 minutitos de la casa y miren la neblina en este lugar donde pasamos. Y ya pasamos la neblina, mi amor, ¿verdad? Quizás. ¿O hay más? Hay más. Pero veníamos en la neblina y hay cucuy. Y ya llegamos para la salida de nuestra casa y gracias a Dios estamos llegando. Gente bella, gente hermosa, después de venirme de allí con Lorena, le compré dos órdenes de birria, era blanca, más la que me sobró porque eran platillos grandes. Mire lo que yo hice, le puse chile rojo y ahora voy a comer, porque este era estilo Zacatecas, ahora yo lo hice estilo Oaxaca, Tlacolula. Se le pone hoja de aguacate, le puse cominos, le puse ajo, le puse cebolla y tres chiles guajillos. Y mire la cantidad que me salió. Me lo traje en esta ollita pequeña que la ve aquí. En esta me la traje. Mire el tamaño. Mire el tamañito de la olla. Y mire lo que hice. Para que tenga consomé. Para que tenga. Y es un chivo delicioso. Mire. Así es que lo voy a dejar que sazone aquí por 20 minutos. Después de haberle echado todo. Y está delicioso. Va a espesar un poquito porque va a hervir un poquito. Así es de que ya vamos a taparlo. Ahí está. Y como ven, pues voy a comer chivo para el rato. Me traje la salsa, me traje el cilantro picado y tengo limones. Así es de que ya tengo un taco para mi mamá y si puedo no comer hoy y puedo comer otra cosa, pues voy a comer, lo puedo comer mañana. Pero ya está en su jugo y está delicioso, créanme. Así es que, pues, me fue bien hoy. Me fue bien porque hoy comí borrego, chivo, lo que sea. Voy a bajarle poquito para que pueda hervirse al gusto. Y se quede ahí, porque como estas ollas guardan mucho, y luego tengo frijoles pintos de la olla, y tengo frijoles negros también de la olla, porque mi esposo no come frijoles negros. Yo soy la que como frijoles negros, y mi madre, y él tiene que tener sus frijoles de la olla. Así es de que si él quiere al rato, le hago unos frijoles fritos, así como machacaditos, con tostadas, con chips o en un burrito con puro queso, que le encanta a él, el jack cheese. Y ya le tengo un burrito a él, ya tengo comida, porque realmente comemos, pero no crea que comemos así. ¡Qué bárbaro! Así es de que, pues aquí estamos. Ahorita que le sirva a mi mamá, los invito a comer, ¿ok? Está listo, pero bien listo nuestro... Ya le serví a mi madre. Y ahora me voy a comer yo un poquito más porque ahora lo quiero como lo hice yo. Con un juguito rico, con un chilito guajillo, con hoja de aguacate. Y mire esto, así. Rico, rico.
con harto juguito para poder echarle el chile, el cilantro y el limón. Mi gente hermosa, ¿cómo ven aquí a mi mamita? Déjenme que mover esto para acá porque tiene sus vitaminas. Mire su platito de mi mamá con su barbacoa estilo tlacolula lo hicimos. Poniéndole más ingredientes, que es la hoja de aguacate lo más importante. Y le voy a poner cilantro que me dio ella. Ya, cilantro, sí, también. ¿Sí quiere, mami? Es que ya no quiere limón, mi mamá. Dice que el limón le está haciendo ahorita, pues, como no quiere comer ni chile. Pero, ¿verdad que no pica, mami? No, no pica. Miren, le voy a poner, y no quise traer limón con ella, porque según yo tenía. Tiene jugo. Ay, apenas si puedo sacarle el jugo a esto. ¿Me das una servilleta, madre, por favor? Esto se tiene que comer con harto limoncito, me gusta a mí. Si no, mejor no. Un surguito se dice. Gracias, gracias. Prueba, mami, ¿cómo está? Está buenísimo. ¿Sí? Dice mi mamá, ponle chilito. Y no lo comemos como aquí no lo comemos nosotros. Le digo, bueno. ¡Qué delicia! Ahorita el mami, ahorita. Yo le voy a poner más chile. De metraje me dio, me dio salsa, mire. Bastante salsa me dio. Y me dio el cilantro. Me dio las tortillitas, ya aquí están. Y rapidito le eché más condimentos. Porque ella lo tenía blanco. Esto, este consomé. Yo me comí un consomé blanco allá con él. Pero este está con lo picosito que está. ¿Ve por qué prefiero yo el chile y no el maquillaje? Porque yo empiezo a sudar cada que empiezo a comer. ¡Ah! Ay, con solo el puro consomé. Dale. Ahorita viene, mami. Ahorita tú come, mami. Ellos cuando tienen hambre, vienen y buscan allí, mami. Hay frijoles de la olla, pintos negros, hay queso, hay jamón, hay birria, hay pan. Yo le inhibí cuando era, se fue. Se fue cuando estábamos haciendo el video, mami. Hoy sábado. Hoy trabaja ella en los maquillajes. Pero se fue. Pues que anoche, cuando fui a decirte buenas noches, me dijiste. Uh-huh. Era el carro de Julie, el que estaba aquí enfrente. Uh-huh. Y ya ella se durmió desde que llegó y se despertó. Y se fue hoy en la mañana a trabajar maquillaje. Uh-huh. Y ahorita que venga, me dijo que iba a venir. Temprano, hay que se coma una birria. Eso. Ya me comí el puro consomé. Está de verdad deliciosísimo con el cilantro. Y nos comemos una tortillita. ¿Eh? Te caliento más la tortilla, ¿verdad, mami? A ver, dámela. Las calentamos. Tenga, mami, tenga. Estoy oyendo un testimonio de una persona que... así es de que deje apagarlo. Empecé a sentir
que me salían de los oídos anguas. Vamos a darle gracias a Dios y a ustedes de nuevo por habernos acompañado. Y le damos gracias a Dios de verdad, porque es verdaderamente bueno. Es tan proveedor que con las ideas que Dios nos pone en nosotros, podemos comer maravillosamente. Gracias, de verdad. ¿Quieres agüita o un café? Por agüita. Sí, porque ya son la una. ¿Verdad? Agüita, le voy a dar agüita, pero quiero decirles que mi mamá toma agua no fría, sino tibia. Qué raro, ¿verdad? Porque dice que le hace daño el agua. Así es de que voy a hacerle su agüita para que tome. Y yo aquí me voy a comer un taquito para que vean qué rico come mi mamá. ¿Verdad, mami, que te gusta comer bien? ¿Te gusta? Ve que cuando una persona está realmente enferma, no comería. Así es de que mi mamá está más sana que nunca. Eso lo declaro siempre. Siempre digo que mi mamá está bien, porque así va a ser. Va a estar bien, mucho mejor. ¿Verdad? Uh-huh. Miren, vamos a ponerle un... Haga de cuenta que se hace un taquito de cilantro con un taquito. Y haga de cuenta que le ponemos otro poquito de chilito, porque está bien picoso. Y nos hacemos un taquito como si fueran los tacos de Tlacolula. ¿Soñaste comer chivo, mami? No. ¿Es chivo o borrego? ¿Es lo mismo? No, parte es borrego, parte es chivo. Este es chivo. ¿Es chivo? Yo no sé qué sea, pero está bueno. Y quiero decirles que no está grasoso, porque naditita de grasa tiene. ¿Verdad, mami? Uh-huh. El chivo, yo creo que es el chivo más grasoso, ¿verdad, mami? El borrego es más grasoso. Ah, perdón, sí. El borrego es más grasoso. El chivo es mucho mejor, porque el borrego le tapa las... No, es que es más caro el chivo. ¿Oh, sí? Mire qué guapa mi mamá. Hola. ¿Ve? Bien guapa. ¿Gracias? ¿Sí? Mi mamá a veces quiere platicar de otras cosas. Así es de que voy a desayunar, digo, voy a lonchar con ella. Y pues si les gustó este video, denme like. Suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Estamos comiendo aquí como de to go. De todo lo que nos dieron, nomás vine y comimos. Fui rápido. Así es de que gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta pronto.